Bueno, yo creo que los de Bolivia ahí deben estar como que, no digas eso. Pues mis tres países favoritos que no sean Colombia, hasta el momento, obviamente México tiene número uno. No tuve una buena experiencia con peruanos, es para ser más específica, con peruanas. Siento que son muy problemáticas, siento que como que les gusta mucho armar el show. Hindú, la religión, digamos, que se caracteriza de los hindús, bárbaros y vivos. Yo creo que la palabra vivo se puede interpretar como algo malo o algo como, uy, se las dio de avión. Nada más separada de la realidad que es comparar y decir que los estadounidenses son parecidos a los mexicanos, para nada. ¿Qué hubo, mijos? ¿Qué más? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué me cuentan de la vida? Yo les digo que por acá todo bien. Oigan, esta exploración de la cultura mexicana y de los extranjeros que tienen opiniones hacia México es un tema imparable. O sea, esto no termina, esto es sin fin. Y es que México cada día se hace más famoso y más famoso. Y muchas más personas de diferentes partes del mundo quieren ir a México por visita de turismo, conocer sus lugares, explorar su cultura, su gastronomía, pero muchos deciden quedarse y vivir el famoso sueño mexicano. Así que, pues vamos a escuchar ahora esta segunda parte de opiniones de extranjeros que prefieren a México por encima de muchas otras culturas. Así que sin más, nos fuimos. Recuerden ir a apoyar el canal de Extranjeros por el Mundo para que vayan y dejen sus likes y dejen su amor. Al igual que lo hagan por acá, ya saben que me pueden apoyar un montón solamente dejando ese like, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Estoy como Alexia López Col. Sin más, nos fuimos porque todo pinta bueno. Hagámosle. Vamos a iniciar con esta chica. Dice: extranjeras prefieren México. Vamos a ver de dónde es ella. ¿De dónde creen antes de que le demos un clic? ¿Será qué? ¿Rusa? ¿Ucraniana? A ver de dónde resulta ser. Su top 3 de países favoritos en el mundo y su top 3 de países no favoritos en el mundo. Uy, qué difícil. Yo Comprométanse. sí. A ver, échale. Bueno, empiezo yo para que Dale, va. yo creo que mi país favorito, pues México, obviamente. Estuve en un semestre en Hamburgo, en Alemania, que me encantó. Creo que es mi ciudad también, o sea, ya lo tengo aquí en mi corazón. Pero Alemania en general, pues sí, ¿no? Depende de a dónde vayas, pues. Y tercero, lo voy a dejar abierto por si llega a otro país, pero me gustaría ir, por ejemplo, a Argentina. Quiero ir a, o sea, quiero conocer más a España porque en España no conozco mucho. Italia también se me hace muy bonito que quiero conocer. Y eso, o sea, ya fuera de eso, pues obviamente hay más, pero ya, para, lo dejo ahí. Y países que no me gustan, yo creo, pues Inglaterra creo que no me gusta tanto porque son muy, pues es, el clima no es tan bueno, la gente poco, ¿cómo se dice? Gruñoso o gruñona. Sí, Gruñona. gruñona. Y, o sea, la gente de Francia tampoco me gustan tanto, pero eso, o sea, Francia sí es un país muy bonito, entonces, pues Es su se gente. se balancea. Muy bien, muy bien. ¿Sí No sonó? sé si se escuchó. Sí, se escuchó. La chica que acaba de hablar, no sé de qué país sea, finalmente no nos dijo. Ustedes déjenme saber aquí en los comentarios de dónde es ella, porque no dijeron finalmente. Esta chica que está a punto de hablar, ya la habíamos visto en otro video, así que pues no, más o menos ya, creo. Ay, qué bien. Okay. Déjale claro, comprométase. A ver, países donde he estado que me han gustado mucho, es que son muchos. Obviamente México también lo pongo como por algo vivo aquí, hace 16 años. No lo digo por quedar bien, sino porque realmente es el lugar que quiero estar y me gusta. Argentina también me encanta. Argentina creo que es un país súper Argentina. hermoso y culturalmente es súper rico. Cuba también me encanta. Es un país hermoso. Puerto Rico también me gustó mucho. No hay Belice muchos. también me gustó mucho. O sea, hay mucho de que he conocido, me gusta. Belice, nada, nada
común, ¿no? Sí. No, decía raro. Ajá. Wow. Sí. Sí, pero me encantó. Te voy a preguntar por recomendaciones. ¿Qué a qué igual país falta voy a mucho, ir? Pero sí. Aquí claro. Latinoamérica me falta. Latinoamérica mucho. Te falta ya. Nada sí. Más he ido a Cuba. Ay, hermoso, es un viaje en el tiempo, una cosa muy loca. Sí, está loca. Muy bonito. Sí. Wow. Que me gustaría ir, te puedo nombrar el mundo completo, pero ya, para decir ajá. Tres países, Grecia, tengo que conocer Grecia. Estoy de acuerdo. Tengo que conocer... Santorini. Italia. Ay, sí. Y tengo que conocer... Ya para irme a otro continente, ¿eh? No tanto por preferencia, Japón. Ok. Sí. O la India tal vez también me gustaría. Es que hay tantos lugares, pero hay no sé. Muchos. Todo, me gustaría conocer el mundo entero. ¿Qué menos te gusta? De los que he conocido, a lo mejor un menos favorito, pero no porque cualquier cosa, o sea, porque el menos favorito. Y porque conocí muy poco. Bolivia. Y conocí La Paz. Okay. Bolivia. Entonces a lo mejor no fue el mejor lugar para conocer. Ajá. Fui por trabajo en realidad. Entonces no es que haya ido a turistear y a conocer. Ajá. A lo mejor seguro tiene un montón de cosas claro. Y muy sí. Encantador. Sí. Pero a lo mejor es mi menos favorito de los que conozco. Okay. Favorito. Bueno, yo creo que los de Bolivia ahí deben estar como que... no me digas eso. No, mentiras. Pues si uno tiene derecho a decir su opinión sin que se moleste la gente. Pero es que ya me los conozco. Pasemos al siguiente video. Extranjeros aman vida en México. Ay, pero esperen. ¿Qué podría yo agregar a nivel personal? Pues mis tres países favoritos que no sean Colombia. Hasta el momento, obviamente, México tiene el número uno. Que yo haya podido conocer y que me guste su cultura, su gente, que no he podido ir a conocer el país, pero me gustaría mucho. Costa Rica. He escuchado que tienen paisajes muy bonitos y su gente acá la he conocido desde un amor. Y un tercer país... que yo creo que es más por su gente, insisto, más que inclusive por otras cuestiones, pues de otros temas. A ver, voy a tratar de pensar, porque es que está difícil. Hay muchos y uno es como, ¿cuál digo que no me vayan a acribillar? ¿Cuál digo que no? A ver, El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. 1000 años después. Es que no quiero que me vayan a... ¿Cómo fue que no dijiste tal país? Ok. Ay, Dios santo. ¿Italia? Tengo una amiga italiana que tengo mucho aprecio hacia ella y que me ha hablado muy bien de su país y de su gente. Y como dice la chica, como para cambiar de continente. Obvio, me encantaría, podría conocer todos los países de Centroamérica y de Sudamérica, pero como para hacerle un cambiecito. Además de que lo que ya decía, sí, también muy bonito por allá, todas esas áreas. De también Grecia, Santorini, muy bonito, me gustaría conocer. Y de los tres que no, uy, no, ni voy a entrar en ese tema. No, 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 no. Bueno, pero ¿saben qué? No hablemos del país, pero sí les voy a decir una cosa. Aquí, con la poquita gente que he podido compartir de otros países, lastimosamente sí me he llevado malas experiencias a nivel personal. Puede que haya sido únicamente esa persona, porque así era esa persona y no tenga nada que ver con el país, pero puedo decirlo, ¿cierto? Porque, repito, puede que haya sido esa persona, pero a nivel en mi trabajo, ahorita donde estoy trabajando, estoy más que todo pues con gente como o europeos o estadounidenses, pero antes sí tuve la posibilidad de trabajar con gente más, digamos, más hispanohablante o más latina. Y tuve problemas a nivel personal. Y eso que yo no me meto con nadie porque yo voy a mi trabajo a trabajar. Pero como tenía que ver con el tema del trabajo, pues... No tuve una buena experiencia con peruanos. Es para ser más específica, con peruanas. Siento que son muy problemáticas. Siento que como que les gusta mucho armar el show a las mujeres. No sé si eso sea solamente en mi perspectiva o si las demás personas que ya han tenido experiencias con los peruanos compartan esa idea. Con dominicanos también he tenido problemas, siento que son, les gusta mucho el chisme, el bla bla bla, el drama. Y los hombres son muy los famosos tigres, los llaman, ¿no? Que andan ahí como que quieren abarcar a todas las mujeres. Eso no me gusta tampoco. Obvio, hay muchas cosas positivas que tendría que decir de Perú y que tendría que decir de República Dominicana, pero estamos hablando de lo negativo y de las personas con las que yo haya tenido un poco de problemas. ¿Y con quién más? Para irme también al lado del otro continente, al otro lado, los hindú,
hindús. Últimamente que me mudé del lugar donde vivía, tengo un vecino hindú que al parecer le gusta mucho el chisme y que ya nos está metiendo en problemas. Imagínense, ya estamos recién llegados acá. Y en mi trabajo tengo también una compañera que es hindú. Y no está mal del todo, pero sí siento que les gusta mucho meterse en la vida de los demás, como que les gusta mucho el chisme. Si ustedes se fijan, esas tres personas que he hablado ha sido por el mismo problema. Yo a nivel personal trato siempre estar como siendo mi trabajo, de hecho trato de no ser amigos en mi trabajo porque yo voy a mi trabajo y no quiero mezclar mi vida personal. Nadie en mi trabajo sabe que yo hago contenido para YouTube. No me gusta, soy muy seria y muy profesional en mi trabajo y no me gusta mezclar una cosa con la otra. Obvio, soy amable con todo el mundo, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Y exclusivamente lo que tengan que ver con el trabajo. Y aún así no falta la gente envidiosa, y aún así no falta la gente chismosa, y aún así no falta la gente que se mete en la vida de los demás. Y yo siempre digo, compren un libro, hagan yoga, practiquen un deporte, caminen, hagan algo con su vida, pero no estén chingando la vida a los demás. Ya re mexicana. Continuemos con el tema porque aquí no estamos hablando de mí. Sigamos. No estamos, menos mal no estamos hablando de mí, les dije toda la historia. A ver, sigamos con este. Extranjeros aman vida en México. Me llamo Chue y soy de Dinamarca. ¿Qué saben los daneses de México? Nada. No hay mucha información de esta parte del mundo. Pues está en el norte de Europa, ¿no? Llegan noticias de Estados Unidos y ya más al sur, como que no, nadie sabe. Bueno, ¿han visto las películas gringas? Bueno, horrible. ¿Qué les dirías a tus amigos daneses de México? Que deberían venirse, es mucho mejor estar aquí. Sí, el clima, la gente, la comida. A mí me gusta mucho más vivir aquí. ¿Cuánto llevas en México? Casi 20 años. ¿Qué crees que nosotros sabemos de Dinamarca? Nada, tal vez algo de los vikingos. Ella. Muchas gracias. No, ¿de qué? Vino, viejo amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias, amigo. Estamos bien, gusto verte acá. Y gracias a ti, que tengo varias gente que vinieron mirando tu canal extranjero por el mundo. Eso, me dijeron, vinieron varias gente con Jaika, comida de la India. ¿Qué piensan en la India de México, de los mexicanos? Son bien chingones. Son gentes muy buenos. Le gusta disfrutar la vida. Eso me gusta. ¿Qué crees que nosotros pensamos de los indios? Que le gustan puras cosas vegetariano, no comen vacas, un río Gange, sobre eso lo yogas. Sí, eso lo piensa gente. No son todos hindú. Somos indios, somos de la India. Somos hindú, católico, islámico, Sikh, budistas, cristianos, hay varias religiones. ¿Qué es lo más mexicano? Hindú, la religión, digamos, que se caracteriza de los hindús o de los indios, que de hecho es una religión que tiene muchos dioses y también tiene sus celebraciones específicas, también mucha comida relacionada con el tema. Interesante. ¿Qué tú haces ya? Decir dos palabras, no manches, güey. Ese tipo de cosas, me gustan tacos, que al mexicano le encantan. Taco al pastor sí me gusta, ya me como. Me forzaron, mi esposa mexicana. Gracias por visitarnos y aquí nos vemos cuando guste, ¿sale? Gracias, amigo, bye bye. Mi nombre es Aziz, de Turquía. O sea, vieron, por ejemplo, ese hindú se ve muy buena papa, se ve muy buena gente. A veces es la gente específicamente de ciertos personajes. Por ejemplo, colombianos, hay gente que puede tener una mala experiencia con un colombiano. Y eso no significa que todos sean malos. Hay alguien que puede tener una mala experiencia con un mexicano. Yo tengo haters mexicanos y eso no significa que todos sean malos. Pero son experiencias que uno comparte. ¿Qué piensan los turcos de los mexicanos? Ah, son unos chingones. O sea, antes de que tú vinieras, ¿ya sabías eso? Ah, los mexicanos son bien vivos, bien muy inteligentes. ¿Tú qué crees que nosotros pensamos de los turcos? Puede ser que igual, ¿no? Somos un poco bárbaros. Los turcos son un poco bárbaros por la cultura. Hola, de aquí de Querétaro. Nos invitamos al Festival de Comunidades Extranjeras. Vénganse, está increíble, se la van a pasar de lujo.
bárbaros y vivos. Yo creo que la palabra vivo se puede interpretar como algo malo, algo como uy, se las dio de avión, como que me quiso ganar de inteligente. Y bárbaros, pues también puede ser un poco. Extranjeros agradecen a México. Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias. Me llamo Mahmoud Ali, soy de Palestina. Palestina. ¿Qué saben los palestinos de México? Fíjate que México siempre ha sido un país muy, muy turístico hacia el mundo, por sus playas. Yo creo que por este lado más conocido de México en el extranjero, por sus playas. ¿Qué crees que nosotros pensamos de los palestinos? Siempre guerras. Siempre toda la gente en México, amigos, conocidos, siempre me dan una buena sentimiento, es que estamos con ustedes. Esa es la que siempre me comentan mis amigos mexicanos. ¿Qué dirías que es lo más representativo de Palestino, de Palestina en cuanto a comida? La comida más tradicional, el más fuerte para Palestina es el ma'luba. Es carne de res, lleva papas y berenjena y preparado con especia árabe. Yo voy para 14 años, en México. Le quiero decir a México, primero, muchas gracias por recibirnos. A los mexicanos, gracias por su gran abrazo que nos están dando. Gracias por dando la mano siempre, de ayudarnos. Y gracias por esos sentimientos, la verdad, es más que suficiente. Muchas gracias, México, muchas gracias, Querétaro. Mucho éxito. Gracias, y mucho éxito. Gracias. Hombre, mi viejo amigo, wow, ¿cómo estás? Dice muchas gracias. Qué bonito que sean agradecidos con un país que les ha abierto las puertas. Y cuando uno es extranjero, cuando uno es migrante, como yo lo soy aquí en Estados Unidos, yo siempre estoy agradecida con la gente que vive acá, con el país por las buenas cosas que hacen en ese aspecto, ¿no? Pero ustedes también saben que yo siempre he sido muy crítica del gobierno. No de la gente de a pie, no de la gente que vive en el mismo sistema que yo, pero sí del gobierno y de las guerras que generan en otros países como Palestina. Continuemos. Muy bien, hermano, amigo Daniel, ¿cómo estás? Mucho tiempo. Sí, ha pasado varios años desde que nos vimos la primera vez. ¿Qué piensan los tanzanos de los mexicanos? Piensan de los mexicanos y piensan muy sano. La verdad es lo que piensan. Piensan que es un país como está pegado a Estados Unidos, que tienes costumbre como Estados Unidos, y como las noticias que salen en Tanzania de México, es mucho frontera con Estados Unidos. Piensan que las costumbres son igual. Pero no. Entrar en México, la verdad es es muy diferente. Nada más separada de la realidad que es comparar y decir que los estadounidenses son parecidos a los mexicanos. Para nada, para nada. O sea, ni en su comida, ni en su forma de ser, ni en su gente. Otro tema sería hablar de los México-estadounidenses o México-americanos. Eso sería otro tema, pero a nivel de países, no. Comparado de Estados Unidos, tanta como comida, hay guarache, hay gordita, hay torta en Estados Unidos, y hamburger, pizza. Aquí es la ayuda, tanto hay diferencia, pero es muy interesante. ¿Qué crees que nosotros pensamos de los tanzanos? Piensan que es un país que está tercero mundial y allá, pero lo bueno que me gusta la gente que piensa de Tanzania es lo que hay muchas reservas, hay mamíferos, hay leones y guepardos. Pero no como tanto piensan, porque piensan, y no se les comen, no, está en reservas, está lejos de donde viven la gente. Daniel, gracias, estamos viendo, aquí estamos, bienvenido a Tanzania. Me encantan esos trajes que ellos utilizan y la fortaleza y la fuerza de estos países que lastimosamente han sido explotados en muchos aspectos, como nuestros países, como nosotros los latinoamericanos, que somos tan creativos y tan felices a pesar de nuestras circunstancias. A mí me encantaba conocer a Aurea. Aurea, en estos videos que hay tantas opiniones de diferentes países, me ha encantado conocer estas opiniones tan diferentes y tan diversas sobre México, sobre su gente, sobre su cultura y sobre todo que muchos de ellos llevan años viviendo ahí. O sea, gente de tantas culturas y de tantos países, y que los mexicanos los hayan recibido de verdad de una manera tan abierta es algo muy bonito. Es algo que dice, como yo había escuchado en otra oportunidad, los mexicanos no tienen miedo de que hayan otras
otras personas de otros países o de otras culturas en México, porque saben que su cultura es tan fuerte que nada la va a opacar. O sea, si ya con invasiones y con tantas guerras que han tenido han logrado subsistir y estar de una manera tan fuerte, porque si ustedes se fijan, el nivel de turismo en México es principalmente por su turismo, no es otra la razón, a diferencia, o sea, por su turismo y su riqueza cultural, su gastronomía y sus vestigios arqueológicos, no es otra razón, como lastimosamente en otros países sí hay otro tipo de turismo, y ya saben a lo que me refiero. Así que a mí me encanta conocer todas estas opiniones y pues complementar y aprender mucho más también de otras culturas. Ustedes déjenme aquí en los comentarios una buena y una mala experiencia que hayan tenido con alguien que no sea de su país, bien sea mexicano, bien sea asiático, bien sea hindú, bien sea ruso, bien sea de cualquier país de Sudamérica, de Centroamérica, de Estados Unidos, de donde sea. Déjenmelo saber en los comentarios, porque a todos nos gusta el chisme, pero el chisme en el buen sentido de la palabra, no el chisme que afecta la vida de las demás personas. Es ahí cuando a mí me molesta. Y yo siempre, yo tengo casi aquí un letrero que debería decir aquí en inglés, mine your business. Preocúpate por tu vida y deja vivir a los demás en paz. ¡Tarán! Esa ha sido la frase del día de hoy. Mis queridos, espero que puedan apoyarme. Ya saben que es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es dejar ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Alexa López Colmi. Corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao pues, mijos. Nos fuimos.